estimado público de las redes sociales, bienvenidos a Crónica Municipal de Lerma. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Ahora nos encontremos en el pueblo de San Mateo Mozoquilpa, municipio de Oxolotepec, para llevarles a ustedes unas breves imágenes sobre su fiesta patronal. Espero que compartan con el público para darle vida a tradiciones y costumbres de los pueblos. De igual manera, quiero agradecer a todos los habitantes del pueblo de San Mateo Mozoquilpa, a todos los grupos, por abrirnos las puertas de su pueblo y sobre todo compartir con el público su legado de tradiciones y costumbres. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar al interior de la iglesia de San Mateo Mozoquilpa para que el público pueda observar el adorno floral que ahora está en su festividad, que fue este miércoles 21 de septiembre del 2022. Como ustedes pueden observar al ingresar, es una portada muy muy hermosa, y sobre todo lo que resalta el techo es ese adorno que prevalece, es del pino. Está muy muy bonito todo este adorno en la parte del techo, pero además al ingresar nos encontramos con dos cosas, que es esas regaderas de agua, y sobre todo es la creatividad que tienen las personas que se dedican a elaborar ese tipo de este tipo de arreglos. Y bien, pues son dos bien, y como ustedes pueden observar, nuevamente se congregaron las imágenes de las poblaciones circunvecinas, pues para acompañar al señor San Mateo en su fiesta. Y en algunos días pues ya se van a retirar las imágenes junto con las mayordomías a sus pueblos originarios. Y hay algo que pudiéramos destacar también en comparación con las anteriores, este cuadro que está elaborado de aserrín, lo que identifica mucho al pueblo de San Mateo Mozoquilpa, que podemos observar lo que es la última cena, los chinelos. Yo no sé si se trata de la representación de la comparsa de chinelos aquí también de San Mateo Mozoquilpa, y tenemos al centro también lo que es el señor San Mateo Mozoquilpan, y también la cruz con el Espíritu Santo, de esas dos palomas. Está muy muy bonito este tapete, digamos, de aserrín, y sobre todo a las personas que elaboraron ello. Y también pues lo que está en el altar nuevamente resalta todo ese adorno, y muchas felicidades a la persona que está encargada del adorno y quienes lo realizaron. Fue una gran idea, y sobre todo el ingenio de estas personas que están, nuevamente repitieron ahí en el centro, les quedó muy muy hermoso la creatividad que tiene el arte de la flor aquí en San Mateo Mozoquilpa. Ese altar tan bonito, tan hermoso, este arte. Y pues aquí tenemos a un costado también a la Virgen de Guadalupe y a San Mateo, una portada también muy original. No sabemos quién las elabora, pero es la originalidad que todavía se conserva en este pueblo. Es el árbol de la vida de esos que se elaboran ahí en el pueblo de Metepetro. A lo mejor también las personas de aquí de San Mateo Mozoquilpa ya se dedican a elaborar estas piezas en forma de barro y darles estas figuras, las flores, esos pescados, del animales de la vida acuática y también de la naturaleza. Y San Mateo Apóstol, un gran. Y bien, pues a un lateral la Virgen de la Guadalupe, también un hermoso arreglo aquí de los que están. Y bien, pues vamos a hacer un breve también recorrido, parte de las imágenes
de las que están aquí en la iglesia de San Mateo Mozoquilpa. Muchas de las imágenes que se congregan por ser la festividad de San Mateo Apóstol. Todos barrios de San Pedro y pues el público que también hace presencia para visitar en esta ocasión a San Mateo Apóstol y todas. San José también, la Virgen de los Remedios, pues bien, es un gran día para visitar todas las personas que acompañan San Isidro también.